tiempo para mejorar muchas cosas. Podemos trabajar mucho la parte física y mentalizar lo que queremos en este torneo, ¿no? O sea, sabemos que viene un reto muy importante por delante y tenemos que estar bien preparados. No vivimos buenas experiencias del torneo pasado y de alguna manera eso también nos ayudó a unirnos en momentos complicados, en momentos difíciles, por decir en las malas. Y ahorita estamos preparando para que podamos hacer un torneo de la altura que se merece el Toluca, ¿no? Nuestra meta es muy clara, estar entre los cuatro primero. Hemos platicado mucho a respecto de eso. Con la llegada del nuevo cuerpo técnico también nos ha mentalizado mucho en eso y sabemos que esta pretemporada seguramente nos va a dar una buena base para hacer un excelente torneo. La primera vez que me toca trabajar con él, de verdad, pues muy satisfecho con su persona, con su manera de trabajar, con su profesionalismo. Y yo pues tengo la confianza que nos va a ayudar mucho con todo su conocimiento y con todo lo que sabe para que podamos salir a la cancha y poder hacer las cosas de una mejor manera. Vienen cosas importantes y estamos a la altura para poder estar ahí peleando siempre y la meta es muy clara. Son los primeros cuatro puestos de la calificación para poder pelear y cerrar en nuestra casa siempre. Yo siempre comento que hay que recibir de la misma manera que nos gustaría que nos recibieran en otro lado. Entonces, con mucha alegría, pasándole la confianza de que tiene un grupo que va a estar por ellos y que se sientan a gusto y que viene a aportar. Entonces, son jugadores de muchísima calidad. El poquito tiempo que hemos tenido se ve la calidad, se nota la calidad. Pues Carlos lo conozco un poco más de haber enfrentado algunas veces. Leo no conocía tanto, pero sí se ve que tiene muchísima calidad y nos puede ayudar mucho. Entonces, que ellos estén contentos, motivados y que entienda que la grandeza de este equipo está por encima de cualquier jugador. Así que tenemos que juntos como equipo hacer las cosas bien para calificarnos. Pues a la gente se respeta toda la molestia que tuvieron, ¿no? De verdad no están acostumbrados a ver un Toluca que vieron en 2019. Pero nosotros, la mensaje que vamos a dar es dentro de la cancha. Es muy fácil agarrar el micrófono y pues decirle algo, pero que ellos puedan ver la intensidad y el compromiso de cada jugador dentro de la cancha, que es lo que vale, que yo estoy seguro que es lo que quieren ver ellos con nosotros, que salgamos a la cancha, alejar todo por ellos y por el equipo, y eso es lo que vamos a hacer. Nos estamos preparando para hacernos más fuerte y más que nada respetar cada aficionado y cada persona que nos ha confiado el trabajo.